Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Aquí estamos esperando con gran expectativa este partido. La preparación previa ha sido realmente perfecta y eso se ve reflejado en el ánimo de la multitud que va llenando de a poco sus asientos en este imponente estadio. Noticias de los equipos llegan. Lo tocaron, es infracción. Hay tiro libre. Mbappé es advertido nuevamente por el árbitro. ¿Hasta cuándo va a dejarlo pegar, señor? Tiene que serenarse un poquito. Esta vez se salva de la tarjeta. Pero hacerse echar a esta altura del partido sería una tontería. Y vuelve a recuperar el balón. Está solo, tiene que ser gol. En esta la quiso poner por arriba, pero no le salió. Tuvo gran determinación y convicción, pero no encontró el tiro adecuado. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Di María se lleva la pelota. Vos conocés bien al conjunto rival, Diego. ¿Qué podemos esperar de ellos? Lo que el técnico pide es muy claro. Toque. Es falta, amigos. Tiro libre. Bonucci. Joao Cancelo. Interviene, intercepta, recupera y evita una chance rival. La juega profunda. Mbappé. Saque de meta, dice el árbitro. Dybala. Es un pase que rompe la defensa. Se mete en el área, puede... ¡Ronaldo! Draxler. Ahí va, puede tirar. Gran salvada del arquero. Hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo el mérito del arquero. Mbappé. Gran pase a través de la defensa. Dybala. La tira hacia adelante. Allí está quedándose con la pelota. Abre la defensa con un pase entre líneas. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Aquí domina Draxler. Mbappé. Gran oportunidad. Le pegó de más. Gol, 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 del Paris Saint-Germain. El arquero reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejando la servida. Floja la respuesta del arquero, ¿eh? El rebote ahí en una posición muy comprometida. Paris Saint-Germain pega primero y se pone 1-0. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. Alexandro corta el pase y tranquiliza. Abren la pelota con ese pase hueco. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Neymar. Di María. Entra muy mal. Es infracción. Ah, bueno, muy bien. Parece que el árbitro se olvidó las tarjetas en el vestuario, ¿no? Bueno, el árbitro está siendo demasiado permisivo para mi gusto. Hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo o el partido se le puede ir de las manos. Rapidito, no hay cabeza que aguante. Dos goles en 10 minutos.
¡Gol! Un gol más, Iván. Otro gol, otro show para el recuerdo de los hinchas. Marcando otro gol en apenas unos minutos. Esto compromete mucho al rival. Mbappé le devolvió una pelota perfecta. Una pared sencilla, rápida y precisa para llegar al gol. Va por el tercero, marcando este segundo gol en lo que va del partido. El partido está 3-0 ahora. Ese balón se metía en el arco. No es un mal recurso pegarle de larga distancia, pero van a necesitar más potencia y precisión. ¡Neymar! Se fue muy arriba del arco. Supieron aprovechar el espacio por el medio. Eso lo dejó solo frente al arco rival. Es lógico que recurran a los centros teniendo una presencia fuerte en el área. Pero me parece que tendrían que buscar otras variantes. Coincido, Diego, coincido. Una cosa es sobre el final del partido, cuando tenés que meter la pelota al área como sea. Pero las llegadas por afuera no tienen que terminar siempre en el centro. Mucho centro de este equipo, muy previsible. Alexandro. Intenta un pase al vacío. La tira larga cerca del área. Abre muy bien la defensa con este pase. Recibe el pase en el área. La juega profunda. Saca el remate. Le quedó servido el remate otra vez. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! No más. Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Deben estar bastante confiados.